Good evening. Hi. Hi, David, Hello. América. Good evening. Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you? I'm fine. Thank you for Hey. asking. What about you? Fine as well. Thank you for asking. You too. How was your day? It was very busy, but it was good. And yours? It was difficult because I worked all day. Oh, from 8 a.m. or from what time? It's very confused because I worked from 6 to 6, it's Oh, 12 hours a day. from 6 a.m. to 6 p.m. Correct. I see. Yeah, so you work 12 hours a day, you say, right? Yes, sometimes I worked from 6 a.m. to 7:30 p.m. So 13 and a half hours. Yes, I see. it's very hard. Thank you for being here, though. Gracias que está haciendo el tiempo para estar conectado a pesar de trabajar todo el día, básicamente, ¿verdad? Yes, because it's very hard for me, but I wanna speak in English very well. Thank you. Thank you for your compromise. ¿Cómo están los demás? Elizabeth, ¿cómo está? David, how are you? Emerson, Hi, good Marilu, evening. Guillermo. Hi, Guillermo, how are you? Fine, you? Fine, thank you for asking. Gracias a los que están Good conectados que evening. todavía. Hi, Emerson, good evening. Gracias a los que están conectados, que van de regreso a su casa, que van saliendo del trabajo. Gracias a los que están conectados desde el trabajo, a los que están en la casa. En fin, gracias por estar aquí en la clase y siempre puntualitos. Vamos a comenzar entonces con la clase de ahora. Les voy a compartir la pantalla para comenzar. A ver, ¿quién me acuerda? ¿Qué vamos a estudiar esta semana? Ya estudiamos la sección 1, la sección 2, la sección 3. So we have studied already section 1, 2, and 3. We had the first quiz. It was last week. Who remembers what we're going to study this week? ¿Quién me acuerda qué vamos a estudiar esta semana? Vamos a estudiar la sección 4 de la plataforma. La mayoría de ustedes, yo sé que ya la está trabajando, ya está haciendo las actividades, viendo los videos. En lo que nos vamos a ocupar esta semana es en verificar, más bien en reforzar cierto contenido de esa sección que ustedes ven en la plataforma. También vamos a complementar con contenido adicional del que está en la plataforma y vamos a revisar las respuestas de las evaluaciones. Los que ya estuvieron en la sección, ¿ya vieron cuántas evaluaciones son? Have you checked how many activities do you have in the platform, in the section 4? Revisémoslo juntos. Let's check it out together. Entonces, esta es la página principal de la plataforma. Ya vimos sección 1, sección 2, sección 3. Entonces estamos en sección 4 y ustedes le tienen que dar clic acá siempre en el enlace. Entonces, cuando le dan clic, ustedes ven aquí arribita las diferentes secciones que tiene. Y si vemos, tiene tres actividades obligatorias. So, if we see up here, you have three obligatory activities that you need to complete. Here's the first one, here's the second one, and here's the third one. Entonces, en esta sección 4 tenemos tres actividades obligatorias. Vamos a comenzar y
Quiero ver, permítanme, voy conduciendo, pero estoy conectando. Ah, ok. Thank you, Emerson. Entonces, tenemos estas tres actividades. Comencemos desde el inicio. We're starting section number four. What day is today? David, what day is today? Do you recall the days of the week, the months? ¿Quién me ayuda? Stephanie, Elisa. Ajá. Today is Monday 13th. Of what month? Oh, today is November. Let me see. Ajá. No, is November. What is the first in the month of the week of the day? Today is November 13th. Oh, November 13. Correct. Okay, thank you. Thank you. So as Juan was saying, como Roberto nos estaba contando, today is Monday, November the 13th, or Monday, November 13th. Recordemos cómo son los números, los días de la semana. Acá tenemos los números. Recordemos los días de la semana, los meses. Y así, si nos vamos preguntando, por ejemplo, si usted solito se pregunta, What day is today? Y podemos llevar el conteo, Tuesday, Wednesday, Thursday. Así vamos a ir practicando. Así que gracias, Juan. Es correcto, como usted dijo, Today is Monday, November the 13th. Entonces, acá vemos la agenda de lo que vamos a abordar ahora en la noche. Es básicamente lo que estábamos conversando hace un momentito. Es decir, el contenido que ya está en la plataforma, vamos a complementar con contenido adicional y a hacer uno de los tres ejercicios obligatorios. Entonces, vamos a comenzar con el vocabulario de ropa. Acá, de este en particular, los que ya estuvieron trabajando en la plataforma, ¿hay alguna prenda de vestir que les genere dudas en cuanto a la pronunciación? Fíjense que hasta acá tengo unas imágenes adicionales. Se las voy a enviar por WhatsApp para que tengan más vocabulario de prendas. Me dicen si lo recibieron, por favor. A ver. Ya mandé uno. ¿Sí, David? Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. Fíjese que yo le estaba ahí levantando la mano porque ¿Sí? revisando las secciones, ¿verdad? Uh-huh. Completadas. Yo veo que allí a usted le parecen las últimas tres que hemos hecho, la one, two, three, y parecen marcadas, ¿verdad? Con un chequecito color verde. Y a mí me parece la número, no, número tres, de que no está como realizada, así como que hubiese alguna. Estoy revisando cada una todas las preguntas y veo que todas están bien. Acá en las en esta pantalla me dice usted. Sí, permítame, ya le comparto. Okay. Gracias, Elizabeth, que confirmó que ya lo habían recibido. Lo va a mandar por WhatsApp, David. No, aquí mire, si no sé si logra identificar la parte acá, mire. Déjeme ver, permítame. Vaya, lo que le sugiero, y usted estaba en el, ahora que los compañeros enviaron el listado de los que estaban al día en la plataforma, usted aparecía. Sí, yo parecía. Ah, bueno, entonces no tendría por qué, no sabría decirle por qué no le aparece el cheque verde, pero si ellos le confirmaron que usted está al día con la plataforma, no se preocupe. La otra forma en la que usted puede ver es aquí arriba, ¿se acuerdan? Que curso es donde nos aparece esta pantalla donde siempre venimos, pero acá a la par aparece una que dice progreso. Entonces, váyase a progreso
Y vea usted acá, si a usted esta sección 3 no le aparece completada o por lo menos en 75, quiere decir que le hace falta algo. Aquí arriba, donde en la pantalla principal, esta es donde usted está. Entonces, aquí dice curso. A la par Sí. dice progreso. De clic en progreso. Entonces, aquí usted vea cómo va. Y si le aparece en la, aquí donde dice HW3 y aquí donde dice midterm, eso fíjese, a ver si le hace falta algo. Teacher, una pregunta, así ¿Sí? rapidito. ¿Sí? Fíjese que yo por descuido no terminé el examen. Pensé que solamente era una parte, pero ahora lo he terminado. ¿Tendré algún problema? sí, ¿y cuándo le hace falta mucho? No, ya lo terminé ahorita. Ah, vaya. Con que esté terminado ahorita, le puede escribir a los compañeros que le actualicen para confirmarle si se lo toman en cuenta y así usted ya queda con esa sin preocupación al respecto. Teacher, Hola. yo igual fíjese que por cuestiones de tiempo no lo había podido terminar. De hecho, ahora lo terminé por la tarde. Igual tenía ese inconveniente, ¿verdad? O pregunta de no saber si me lo van a, si me va a aparecer completo o no. Y también me estaba dando problema una respuesta. Ahí lo comenté en el grupo. No Hagamos sé por qué. disculpe que lo interrumpa. Con los dos compañeros que me acaban de decir esta situación del examen, hágame un favor, escríbanme un mensaje en WhatsApp si quieren al grupo o si quieren directamente a mi número. Escríbanme sus nombres completos y yo mañana voy a consultar con los compañeros si se toman, es decir, que vean el estado actualizado de su plataforma para que ustedes se queden tan tranquilos que se les toma en cuenta o no. Oigan. Okay, gracias. Vaya, gracias a ustedes. Teacher, así me aparece, miren. Sí, le No sé aparece si. completo. Entonces no se preocupe, David, ya lo tiene completo. El problema fuera que no le apareciera por lo menos ni el 75%. Me parece, ajá. Según la veo, no está bien, no se preocupe. Creo que se le está cortando el micrófono. Si alguien más tiene esta situación con la plataforma o tiene alguna situación que no ha podido hacer el examen, les pido que me escriban un mensaje y así yo les puedo ayudar de una mejor manera y con un poco más de tiempo a cada uno en su situación particular. De casualidad, perdón, Hola. podría mandar un puntito, un mensaje para guardar su número. Sí. La persona que les acaba de mandar las imágenes en el grupo, ese es mi número. Okay. Solo dele responder a la persona que le envió la imagen en el grupo con las fotos de las ropas. Vaya, ahí está, yo creo que ya me acaba de escribir. Vaya, entonces con las ropas. Les decía que esta es la que aparece en la plataforma. Sin embargo, les acabo de enviar otras que es para que tengan más vocabulario. Como ustedes ven, hay algunas que no se aplica a la que usamos aquí en el país, a menos que sea cuando llueve o cuando hace frío, así como hace un par de semanas que no dejaba de llover. Ahí ya vamos a usar, vamos a sacar los suéteres que tenemos guardados, vamos a usar bufandas u otro tipo de vestimenta. De lo contrario, sería más aplicable la que les envié por WhatsApp, que es donde hay más variedad de ropas. Entonces, here you see the different type of clothes that you may wear on your daily basis or in your work, in your free time for leisure. Entonces, ahí ustedes tienen opciones de vocabulario y ténganlo en cuenta, mediante ustedes lo vayan implementando, así se les va a ir quedando
En las primeras veces es muy probable que uno tenga que estar viendo las imágenes para ver cómo se dice una ropa, pero eso es normal. Usted no se preocupe. Ténganlo en cuenta por ahí porque en la clase de ahora vamos a hacer un ejercicio describiendo a una persona cómo está vestida o, por ejemplo, usted nos va a contar cómo usted se viste en su diario vivir para ir implementando cómo se utiliza este vocabulario. Entonces, respecto de las prendas, ¿hay alguien que tenga dudas sobre la pronunciación de alguna prenda en particular? O si es de todas, pues díganme de todas y practicamos. Yo quisiera que de todas practicáramos. No Ah, sé va. qué dicen los demás compañeros. Solo usted ya me Yo creo convenció. que sí, para eso estaría perfecto practicar. Vaya, está bien. Entonces practiquemos. En la A ver. imagen número 2, veo que allí nos donde está la muchacha de, no sé si es gorro o es sombrero, aunque allí dice que es sombrero, yo pero a mi parecer que fuera como que gorro, de hecho. Pero allí dice que es como que es gorro, pero allí dice que es sombrero. Sí, uno aquí le dice gorro, los que se pone en la noche para que no le dé el sereno en la cabeza, pero también se puede decir así, hat. Lo que pasa es que uno hat lo asocia como con un sombrero ya más grandecito, pero también se puede hacer, también se puede decir de esa forma. Basémonos en las imágenes que vemos en esta pantalla para la pronunciación. Luego podemos practicar con el que tenemos en WhatsApp. A ver, a la izquierda tenemos la ropa para el trabajo, como un trabajo tradicional de oficina, por ejemplo. Me ayudan por ahí con un micrófono, creo que está abierto. Thank you. Ok, entonces practiquemos la pronunciación. Primero con lo de la izquierda, que es un poquito más formal en la vestimenta. Let's start with the pronunciation of the clothes that you may use for working. A ver, basémonos acá en el hombre. No sé si miran dónde está el mouse apuntando. La chaqueta que se utiliza como un sobre todo es coat. Aquí está la escritura. Coat. Vale. Coat. A ver, ¿les entendí que íbamos a practicar la pronunciación? Out. Coat. Correcto. Coat. 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 Thank you. Zapatos, cuando son zapatos en general, zapatos formales. Shoes. 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 Correcto. Shoes. Otro. Teacher. Está por ahí con el micrófono. ¿Quién me habló? Teacher, es una pregunta. Cuando ahí dice shoes, creo que se pronuncia bien así, zapatos, ¿verdad? Sí, shoes. Pero cuando es solo uno, no se le agrega la S, ¿no? Correcto, solamente es Ah, shoe. bueno. Pero lo más normal es que usted diga my shoes, porque está hablando del par de zapatos o mis zapatos en general. Pero si usted está haciendo referencia solo a uno, es así como usted dice, Rinsky. Con la palabra shoes, lo que les puedo sugerir es que practiquemos esa partecita del inicio, porque uno, cuando su primer idioma es español, uno puede decir bien fuerte la primera parte como que si es una che, shoe. Entonces, practiquemos un poquito esa parte suave del inicio, shoes. Shoes. Excelente. Ahora, si los zapatos son tacones, entonces se dice high heels. Acá Heels. high High heels. High heels. Los high heels no necesariamente son los que usted usa en una oficina. Esos son tacones, tacones en general.
Entonces, si usted está usando tacones para otra cosa que no sea la oficina, también son high heels. High heels. Vaya, volvamos al traje del caballero. La camisa que está dentro del saco es shirt. 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 Perfecto. Luego, la corbata, tie. 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 Es con T al inicio. Tie. Correcto. A ver, ¿y ahora qué nos pasa? Necesitamos ir por el café. Les doy un par de minutitos. Ustedes siempre están bien activos participando. ¿Qué nos pasa ahora? Hay que seguir, teacher. Vaya, sigamos pues. Teacher. Vaya, sigamos pues. Luego, acá tenemos lo en cuanto a los pantalones. Siempre estamos en el hombre. En cuanto a los pantalones son pants. 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 Thank you. Ahora, en cuanto al traje de la chica, tenemos esta bufandita que tiene acá en el cuello, scarf. 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 ¿Con T o con F? Con F. Buena pregunta, eso les iba a decir. La parte final es scarf. 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 Correcto. La falda, skirt. Aquí está, miren, aquí está la palabrita. Skirt. Skirt. Miren, ¿quién tiene un problemita con el micrófono que se oye como un ruido bastante fuerte? Y no sé si a sus compañeros le generará, para los que están con audífonos, no sé si les generará un poquito de molestia. Solo les voy a pedir apoyo con eso. Gracias. Sí, se escucha bastante fuerte y a veces no logramos escuchar bien. Como que menean una bolsa, se oyen así. Como que el compañero que está con audífonos quizás se está moviendo. El otro. Ah, pues ahí sí les voy a pedir un poquito de apoyo para que sus compañeros no escuchen eso en los audífonos. Muchas gracias. Luego, con la falda es, otra vez, practiquemos. Skirt. Skirt. Correcto. Skirt. Ahora, si es un vestido, vestido de noche, vestido de día, vestido floreado, cualquier vestido, dress. 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 ¿Qué tal? Para el frío, para la lluvia, raincoat. 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 Again, let's practice again. Raincoat. 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 Acuérdense, la primerita que practicamos era esta, que era la chaqueta que es común sobre todo cuando usamos un traje formal, y era coat. Coat. Entonces, con raincoat unamos dos palabras. Coat. Esa que es coat. Raincoat. Coat. Coat. Raincoat. 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 Concentrémonos en esta que está solita. Coat. Coat. Ahora practiquemos la de lluvia. Rain. 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 Ahora unamos las dos. Raincoat. 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 Excellent. Ahora practiquemos las del lado derecho, que son las ropas, dice clothes for leisure. Leisure es una forma de decir para tu tiempo libre, por ejemplo, la ropa que uno usa para estar en la casa, para salir, algo bien casual. Sombrero, hat. Hat. Un suéter, que uno en español lo ha dicho suéter, la palabra en inglés es sweater. 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 Correcto. Los guantes, gloves. Gloves. Estos guantes pueden ser guantes para vestir para el frío o guantes de los que usan los doctores. Entonces es gloves.
Gloves. Las botas, boots. 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 Ahora, si usamos tenis, usualmente tenis que no son para correr así específicos, sino que tenis que uno usa en su día a día, sneakers. 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 Calcetines, socks. Socks. Again, socks. 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 Correct. Lo que uno dice, ¿cómo le dice uno a los shorts? Le dice shorts, los chores, por ejemplo. O no sé si, bueno, al menos yo así alguna vez así le he dicho, el chore, los chores, pero en inglés es short o shorts. Short. Again, shorts. Short. Correct. Short. Short. Los pantalones que son de mezclilla, lo que uno le dice, los jeans, es tal cual, jeans. 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 Correcto, los felicito que pronuncian la S al final. Luego, la camiseta, es decir, una camiseta casual, como la que tiene este chico, t-shirt. T-shirt. ¿Qué estamos haciendo? Miren aquí a la izquierda. El caballero con una camisa formal es shirt. 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 En cambio, una camiseta casual solo le ponen la T y la misma palabra. T-shirt. T-shirt. Correct. Y luego la cachucha o la gorra, cap. 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 Con P al final. P de cap. Cup. Ahora, las pijamas, que uno, pues también en español usamos así, las pijamas, es tal cual. Pijamas. 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 Los trajes para ir a la playa, a la piscina, a donde usted se vaya a ir a bañar, swimsuits. Swimsuits. Let's practice again. Swimsuits. Swimsuit. Acá tomemos en cuenta que es en plural, pero si yo solo quiero hacer referencia a mi traje de baño, así como Rimsky preguntó para un zapato, este sería swimsuit. Correcto. Swimsuit. Correcto. Entonces, esas serían las prendas de vestir que menciona la plataforma. Ahora, de los que les enviaba por WhatsApp, si pueden, veamos juntos en las imágenes que tenemos en WhatsApp. No las proyecto en la presentación porque en algunas ocasiones YouTube lo puede interpretar como que esta imagen no nos pertenece y nos puede ahí hacer una advertencia de que estamos usando imágenes que no son de nosotros. Por eso lo estamos viendo en WhatsApp. Entonces, acá tenemos más vocabulario. Si se fijan, coinciden. Socks, calcetines, shirt, camiseta formal, dress, vestido. Pero tenemos además nuevo vocabulario. El primero, la blusa verde. Blouse. Correcto. Permítame, déjenme ver cómo aparece. Es la verde que está a la izquierda, arriba. No sé si blouse. Ahí, correcto. Blouse. Luego, los suéteres, ustedes han escuchado que dicen un cardigan, entonces son estos suéteres como sobre la blusa, pero que son un poquito más formales, cardigan, mini skirt. Acá la chica verde tenemos skirt, la falda. Acá una mini falda, la morada, mini skirt. Mini skirt. Estoy buscando los que difieren de la plataforma. A ver, la chaqueta que está abajo, a la par de los jeans, es una jacket. Es una chaqueta de dama. Jacket. La ropa interior de hombre, es decir, calzoncillos,
es underpants. 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 Ahora bien, la ropa interior de hombre, pero de otro estilo, los que son como shorts, son boxers, tal cual uno en español lo conoce. Boxers. Boxer. Boxer. El cincho que uno usa en los jeans, en los pantalones, belt. Belt. Correcto. Y así en la otra imagen tenemos otros que la mayoría coinciden con los que teníamos por acá. Los nuevos que veo son las carteras de dama que se cuelga uno en el brazo. Bag. Bag. Y acá tenemos joyería, los aritos, earrings. Earrings. El anillo, ring. Ring. Collar, necklace. Necklace. Acá tenemos los lentes que ya los conocíamos. Sunglasses. Sunglasses. Y son lentes de visión para poder ver bien. Solamente son glasses. Glasses. Correcto. Y acá tenemos diferente variedad de zapatos. Sandalias, sandals. Sandals. Pantuflas. Slippers. Slippers. Estos suéteres que usan como los adolescentes o ya uno también de adulto, que es como un suéter sobre todo y que se pone una capuchita. Puri. 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 Imagen. Puri. Ahora, de los demás, la mayoría coinciden con las que ya tengamos. No sé si ustedes identifican alguno que no hayamos mencionado y quisieran practicar la pronunciación. Creo que todos están bien. Vaya, excelente. Entonces, vámonos al siguiente contenido, los colores. De los colores, estos sí, universales. Los que podamos ver aquí en El Salvador son los que existen en inglés también. Entonces, solo vamos a practicar la pronunciación. Rojo, red. 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 Rosado, pink. 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 Anaranjado, orange. 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 Amarillo, yellow. 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 Con esto practiquemos de nuevo. Yellow. 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 Verde es green. 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 Si se hace una diferencia entre verde claro, verde oscuro, si fuese verde claro, light green. Light green. Luego, azul es blue. 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 Que es celeste, light blue. Light blue. Azul oscuro, dark blue. Dark blue. Entonces, si se fijan, si uno quiere hacer referencia a anaranjado claro, amarillo claro, uno usa el mismo nombre del color, pink, orange, yellow, y le agrega antes light. Light. Light blue. Light, light blue. Si uno quiere hacer referencia a ese mismo color en un tono oscuro, le agregamos dark y el mismo color, dark blue, dark green, dark red. Morado, purple. 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 Excelente. Ahora, así como hicimos con la ropa, les voy a enviar vocabulario adicional de los colores. Ahorita vamos. Ahí está. Ahí están otras tonalidades de colores. Está el negro, que no estaba aquí en la plata. Bueno, aparece por acá. Negro, black, café, black. Brown. 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 ¿Qué otro no aparece en la plataforma? White. Crimson. Blanco. White. White.
Gray. Gris, gray. Golden. Golden, fucsia. No sé cómo se pronuncia color agua, pero ahí parece que... Silver es plateado, correcto. Sí, habían varios, ¿verdad? Yes, marrón. Disculpe. Marrón. Correcto. Entonces, con este creo que se complementa. Perdón. Bueno, creía que... No le, disculpe, ¿lo puede repetir? Ah, bueno, pensé. Ivory. Teacher, what is crimson o crimson? Ivory. Es el color como cuando uno en español dice blanco hueso, por ejemplo. Blanco es white. Este que le aparece acá, ivory, es una variación de ese blanco. Como el blanco, la mejor referencia que le puedo dar es blanco hueso. No sé si lo ha visto en alguna cartilla de colores. ¿Hola? Es como un blanco amarillento. Un poco, sí, no llega a amarillo, pero es un blanco que... voy a buscar una imagen para mostrársela. Cuando, sabe, en las paredes, en la pintura se ocupa un montón ese color de blanco. Blanco hueso es un poquito más opaco que el blanco normal. Yes, I know. Ah, ok. Vaya, entonces, con la referencia de vocabulario, de la ropa y de los colores, practiquémosla, porque está bien que lo sepamos, pero practiquémosla y pongámosla en práctica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, describámoslo, describamos cómo nosotros nos vestimos. Por ejemplo, ¿cuáles son los verbos que van a utilizar para este ejercicio? Pueden utilizar los siguientes, wear es vestir, yo... I wear a dress, I wear a t-shirt, I wear high heels. Si vamos a hacer referencia a que mi compañera, she, tenemos que decir she wears. She wears dresses, por ejemplo. Entonces, este es el verbo principal que vamos a utilizar para describir qué es lo que nosotros vestimos. Y podemos describirlo con colores. I wear an orange dress. I wear, por ejemplo, usted si usa un uniforme puede describirlo. My uniform is a skirt, a blouse. Ahí lo que usted quiera contarnos de la ropa que usted suele utilizar en su día a día, por ejemplo, un jeans, unos tenis, papito. Lo que usted nos quiera contar. Entonces, vamos a dar un par de minutos en los que usted arma esa oración. Puede utilizar el verbo to be, no hay ningún problema. Puede utilizar adjetivos para describir. Por ejemplo, si usted quiere describir un suéter, it is small, es pequeño. It is, ahí estamos usando verbo to be. It is hot. It is hot es para describir que el suéter... Yes, es caliente. Sí, you can use it in that way. Está bien. Entonces, un par de minutitos en los que elaboramos esas oraciones. Una, dos, tres oraciones, está bien. Teacher, ¿sí? Para referirnos a un color rojo vinos, estaría bien decir dark red. Correcto. Red dark. Correcto. Ah, ok. Ok, gracias. A usted.
Teacher, can I say I normally use? You normally use? Can I say I normally use? Y digo lo que uso. Yeah, it is possible. Usted puede decir I. Lo más recomendable es que diga I usually wear. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Acuérdese de los días de semana. Usted puede contarnos. On the weekdays, I wear tal cuestión. But on the weekends, I wear uno en los días libres usa otro tipo de ropa. Entonces ahí podemos practicar días de semana también. I'm ready. Okay. Thank you, Juan. ¿Cómo estamos los demás? ¿Estamos listos también? ¿O empezamos con Juan mientras los demás terminan? A ver, cuéntenos, Juan. Okay, teacher. Let me tell you. I normally wear from Monday to Friday. My uniform is white t-shirt, black pants. I use white socks and different shoes. And I use two different belts. And I wear cap. You wear a hat. Cap. A cap. Yes, cap. Ah, okay. On weekends, I wear different because I go out with my family. I wear jeans, shirts multicolor, and let me see. I don't remember. And what color is the cap that you use in your work? I normally wear different color depending of the day of the pen. Yes, depending of the day. Because I use a different cap in Monday, so, Tuesday, Wednesday, and Thursday and Friday. I see. Okay. Thank you, Juan. Thank you, Juan. Okay, you're welcome. Very interesting, muy interesante las opciones que usted tiene para utilizar su uniforme, cambiar de color. Hay veces eso es doble, le hace usted que tiene que lavar más ropa, pero tiene más opciones para utilizar en el trabajo. Mire qué interesante, muchas gracias. Yes, let me tell you, my uniform is different because I work out in a golf course. Where? I'm sorry? In a golf course. I see. Okay. Un campo de golf. Sí, sí. Disculpe, practiquemos esa última palabrita. Mencionó así, ¿verdad? Golf club, ¿verdad? No, golf course. Campo de golf. Ah, ok. Le iba a ajustar la pronunciación. Ah, pues está bien. Yo pensé que estaba usando la otra palabra. Continúe. That is interesting because I work all day. It's very hard for me, but I enjoy my job. That's the important thing. Yes. Eso es lo importante. Muchas gracias. Okay, you're welcome.
A ver, entonces comencemos. Vamos a comenzar con el orden que me parecen conectados. Elizabeth, a ver, cuéntenos. Okay. I wear my uniform. Y yes. Jeans black o blue. Okay. Y t-shirt blue. Weekends I wear sneakers. Ah, on weekends you wear sneakers. Okay. And what colors are your sneakers? Black, blue. Excelente. Black or blue. Cuando mencionemos el color de una prenda, eso no lo mencioné yo, así que ahorita es el momento. Cuando mencionemos el color de una prenda, primero va el adjetivo. Black jeans, green jeans, green sneakers. Entonces, no sería al revés el color al final, sino que solamente es el adjetivo, en este caso el color, antes de la prenda. Gracias, Elizabeth. Luego, Guillermo. Cuéntenos, Guillermo. In my work. Se le desmayó el celular. Yes. A ver. Too much power. In my work on the week, I usually wear white shirt. I wear blue pants. Uh-huh. I wear black belt. Uh-huh. I wear boots. What's that word? Boots. Botas. Yes. Boots. Boots. Correcto. Boots. What color I'm sorry. What color are your boots? Brown. Okay, thank you. And weekend or Saturday, mm-hmm. I usually wear t-shirts and jeans. T-shirt and jeans and sneakers. Or boots as well. Usually sneakers. Ah, sneakers. Okay, thank you, Guillermo. David, cuéntenos. Are you ready? Quizás no nos escucha, David. A ver, Oswaldo, are you ready? Hola, teacher. Sí. Okay. I like wear boots to going to work. Okay, you like wearing boots for working. What else? What? Algo más? Understand. Yes. In the weekend wear t-shirt and shorts. T-shirt and short on Saturday and Sunday, right? Yes, the weekend. Ah, okay, excelente. Cuando mencione el verbo wear, where I wear jeans, por ejemplo, usemos siempre el pronombre. I, and then the verb, I wear. Okay. Thank you, Oswaldo. Rinsky, cuéntenos. Ahorita, teacher, me tuve que apoyar con un poco con Google por unas palabras. No se preocupe. My uniform from Monday to Friday is a light blue, is trick and blue pants. Creo que así se pronuncia. Blue pants, yes. Solo una oración puede ser. Excellent, thank you. Solamente le practiquemos la pronunciación de la palabra uniforme. Uniform. 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 Uniform o uniform. No, es como lo dijo la primera vez. Uniform.
Uniform. My uniform front. Así es, ¿verdad? Correcto. Ahora, cuando usted dice viernes, es Friday. Friday. Correcto. Y cuando usted dice light blue, esta palabrita es light. Light. Excelente. Thank you. Sí, David, cuéntenos. Hi, teacher. Hi. My uniform shirt in that of my classmate are light blue. And pants are black and ours shoes are brown. Okay, thank you, David. La palabrita que mencionó, creo que estaba diciendo pantalones, ¿verdad? Pants. Correcto, la pronunciación es pants. Pants, okay. Excelente, thank you. Alejandra, quisiera compartirnos lo que practicó. O América, are you ready? Edgar levantó la manito. A ver, Edgar. Good night, teacher. Good evening. Antes quiero explicarte que todos los días en mi trabajo tengo que ir a cambiarme básicamente porque trabajo en un taller y aquí hice un preparación. Entiendo. Yo puse I wear a classes of protection. Ah, excelente. Y igual I wear a boot black industrial. Son botas industriales. Ah, ok. Continúeme diciendo, no sé. ya le voy a retroalimentar. Y I wear a gloves of protection. Y lo usual con lo que me voy diariamente sería I wear a t-shirt y I wear a sneaker y I wear a wallet for my money. Ah, excelente. A wallet. Okay. Sí. Gracias. Thank you, Edgar. Mire qué interesante. Usted nos mencionó otros artículos adicionales como la cartera, la billetera. Vaya, practiquemos estas palabras. El verbo se pronuncia wear. Wear. I wear. I wear. Correcto. Ahora, cuando usted mencionó los guantes o los lentes para protección, es glasses for protection. Sí, of protection. Ajá. Es for protection. Ajá, para, digamos, para sería. For sí, protection. Glasses sí. For protection or gloves for protection. For sería lo mismo. Correcto. Y luego, cuando mencionó lo de las botas, industrial boots. Así como dijimos con Elizabeth, que el adjetivo iba antes, en ese caso el color, su adjetivo es distinto, pero va antes de del objeto. Industrial boots. Vale. Industrial boots sería entonces. Yes. Thank you, Edgar. Muy amable. Gracias, teacher. A usted. Ever, estamos listos. José. Maylin. Arely. Lista, teacher. America. Thank you. Ok. I wear my uniform Monday and Tuesday, sheer red, dark. Wednesday, sheer black, dark blue. Thursday, sheer black. Fridays, sheer light pink. Ah, okay. Entonces usted tiene un uniforme bien variado, diferentes colores, diferentes. Yes, four colors. In the semana? On the weekdays? Four colors.
I see. Okay. Thank you, America. Solamente practiquemos la pronunciación. La palabrita uniforme, uniform. Uniform. Correcto. Jueves, Thursday. Thursday. Como con una Z al inicio. Thursday. Thursday. Thank you. Y luego, cuando nos iba describiendo el color de cada una de las faldas y las blusas, antes del nombre t-shirt, skirt, la ropa que sea, díganos el color. Green skirt, yellow blues, por ejemplo. Ok. Thank you. ¿Alguien más quiere compartir lo que ha trabajado y que por alguna razón no lo hemos escuchado? Yo, teacher. Thank you. A ver. My uniform for Monday and Thursday is dark blue blouse. On Tuesday, gray blouse. On Wednesday, black blouse. And Friday, wear different blouse. Every day, wear black or blue jeans. Okay. Thank you. So, the same as America, you have different colors uniform. Thank you. Solamente, quizá fue mi micrófono que no le escuché, pero una vez que me mencionó el verbo, lo dejó solito. No me le puso el pronombre. I wear. Y ya lo que usted nos estaba describiendo. Sí, tiene razón. Vaya. Thank you. Gracias a usted. ¿Alguien más nos quiere compartir lo que ha escrito? Yo. Thank you. I always use the uniform, gray pants, white shirt, and black shoes. And black shirts. And do you use pants, jeans, shorts? Pants. You use pants. What colors are your pants? Gray. Gray, interesting. And do you use belt? Yes, I use belt, black belt. Aha, black belt. Okay, thank you. Thank you very much. ¿Alguien más que quiera compartirnos lo que trabajó? ¿O estamos completos? Vaya. Gracias a todos los que nos compartieron los uniformes. Ahí yo quedé en deuda porque yo no les conté qué era lo que yo vestía, pero les agradezco a todos que me contaron qué era lo que vestían. Lo que luego de los colores, luego de las ropas de vestir, lo que les recomiendo que recordemos es los pronombres posesivos que estudiábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que practicábamos my, your, her, his, its, their, our? Levantaron la manito, creo que vi que decía Edgar. ¿Yes? No, teacher, con error. Ok, thank you. Entonces, eso era para demostrar posesión respecto de un objeto o una persona, por ejemplo. That is my car. That is my cell phone, por ejemplo. Pero teníamos estas otras opciones para significar lo mismo, posesión respecto de algo. That cell phone is mine. En lugar de decir, that is my cell phone, yo digo, that cell phone is mine. Whose cell phone is this? It is mine. Entonces, acá tenemos a la par las mismas opciones. My, mine. Your, yours. Her, hers. Y así, dependiendo del pronombre que estemos utilizando. Es a lo que se refiere a la plataforma cuando nos da la explicación. Entonces, recordemos este uso de los pronombres posesivos, que era parte de lo que estudiábamos en la sección 3, y tengamos en cuenta la vestimenta y los colores. Eso nos va a servir para poder responder la primera actividad obligatoria de la plataforma, que es esta. Acá tenemos que ir seleccionando cuál es la opción correcta del pronombre posesivo.
utilizando también ropa que están utilizando en estas oraciones. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Ahorita ya quedamos justitos con las 9 de la noche. Entonces, con esto vamos a abrir en la clase de mañana. Vamos a validar cuáles son las respuestas correctas y mañana vamos a trabajar con el presente continuo. Ahí ya es un nuevo contenido, ya no solamente es oración con verbo to be, sino que es oración en otro tiempo de las opciones verbales que existen. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, a menos que alguien tenga una pregunta. ¿Alguna duda? Hey, ¿qué nos ha pasado ahora? Yo los he visto más callados de lo normal. Y apenas es lunes, fíjense, ni siquiera es viernes que ya estamos cansados de la semana. Pero es que es el tráfico, ¿verdad? Ha habido más tráfico del normal. Sí, chef. Ok, thank you, Elizabeth. Vaya, pues. Vaya, entonces les agradezco mucho que hayan estado conectados y los veo mañana en la noche. Les voy a subir en la grabación de la clase mañana en la mañana. Good night, everybody. Thank you for being here. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. Goodbye.